Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a Green Tech. Bueno, por fin llegó el día, bueno, en realidad fue ayer, pero yo quería hacer el video hoy para seguir con la rutina normal del canal, así que bueno, espero que no haya problema. Pero, ¿de qué día estoy hablando? ¿Qué pasó de especial ayer? Pues ayer por fin se presentó el iPhone SE2, que ya se había mencionado desde hace mucho tiempo, ya desde principios de año. E incluso desde antes se pensaba que lo habían cancelado, que bueno, habían un montón de rumores respecto a este iPhone barato y al final por fin lo presentaron y no será iPhone 9 como se pensó durante un gran tiempo, sino iPhone SE, bueno, iPhone SE a secas, pero le vamos a decir que es de segunda generación para no confundirnos con el de primera generación, el pequeñito. Bueno, les voy a contar un poco más o menos las especificaciones más importantes de este iPhone SE. Algo muy importante es que tiene el A13 Bionic, el mismo procesador del iPhone 11 Pro, lo cual creo que está muy bien porque va a durar en teoría el mismo tiempo sin volverse obsoleto que un iPhone 11 Pro, eso está muy bien. La cámara, bueno, aún no se sabe mucho de la cámara, solo lo que nos ha dicho Apple. Bueno, no es gran cosa, explican lo de que puede grabar a 4K, 60 cuadros por segundo. Y supongo que va a ser algo así como muy parecida a la del iPhone XR, que en ese caso utilizaba para mejorar sus fotos la inteligencia artificial. Yo creo que va a ser algo muy similar, eso sí, estoy seguro de que va a ser mejor que la del iPhone 8, que podremos decir que es su antecesor. La batería, según Apple, dura alrededor de 13 horas, dependiendo obviamente cómo lo uses, y con el adaptador de carga rápida, que como ya es costumbre en Apple, lo tienes que comprar por separado, no viene en la caja. Con este cargador puedes estar al 50% en solo 30 minutos, no está mal. También tiene soporte para carga inalámbrica y además de esto vuelve con el diseño antiguo que últimamente ya no se había vuelto a ver en Apple, con un dispositivo nuevo, que es el diseño con marcos grandes y con un botón Home. Al tener el botón Home, pues no tiene Face ID, sino que tiene Touch ID, que a ver, no está mal. Ya depende de lo que tú prefieras en este caso. De hecho, próximamente creo que se van a venir bastantes comparaciones en YouTube de iPhone XR iPhone versus iPhone 11 versus iPhone SE2. Creo que van a hacer varias comparaciones porque todos tienen ahí cosas parecidas. Dato curioso, pero que en realidad no es muy importante, y es que pasó algo muy, no sé, ridículo se le podría decir. El iPhone SE de segunda generación, el que presentaron hace poco, cuesta $399. Bueno, en Estados Unidos empieza desde $399. Vamos a ir viendo a través de los días cuánto va a valer en cada país, pero bueno, mientras tanto ese es como el precio base, ya que en Estados Unidos es el primer país donde se vende. Y bueno, se han estado haciendo memes, que de hecho yo publiqué uno también en mis Insta Stories, que si no me sigues en Instagram, no sé qué esperas, sígueme en Instagram, ahí puedes ver, bueno, puedes enterarte más rápido de cuándo voy a subir video, a qué hora lo voy a hacer, de qué va a ser, a veces también se los digo por Instagram, así que sígueme a ese perfil, búscalo por Instagram o en los links abajo en la descripción. Pero bueno, el meme era que las rueditas de para el Mac Pro son más caras que el iPhone SE. Una pantalla de 4,7 pulgadas, no es OLED, por eso, o sea, pues a ver, no van a tener las mejores características porque pues necesitan economizar para que el precio no sea muy alto. Porque de hecho, este es como el detalle principal de este iPhone, ¿no? Que de hecho cuando recientemente sale la página del iPhone SE, es lo que dice ahí, que dice lots to love, less to spend. De la RAM, pues obviamente aún no está nada confirmado, porque Apple normalmente no menciona esto de forma oficial. Ya después de que empiecen a llegar los primeros iPhones SE, de que empiecen a enviarlos,
ahí sí es probable que mucha gente ya empiece a revisar cuántas gigas de RAM tiene. La versión más básica de $399 es de 64 gigas, eso me parece que está súper bien porque de hecho no tenía el miedo de que la versión más básica fuera de 32. No tendría mucho sentido teniendo en cuenta que graba 4K 60 cuadros por segundo. Debería tener al menos 64 gigas y afortunadamente sí se cumplió. Otra cosa muy importante a tener en cuenta si vas a querer comprar este iPhone cuando ya esté disponible en tu país es que este iPhone no está enfocado a que tengas la mejor tecnología y bueno, como al típico fanboy que cambia cada año, no está enfocado para ese tipo de personas. Por eso es que ha sido tan criticado a la vez que tan amado. ¿Por qué criticado? Porque pues mucha gente dice, aquí no hay nada nuevo, todo ya lo hemos visto. Cámara del iPhone XR, diseño del iPhone 8, procesador del iPhone 11 Pro. Y sí, tienen toda la razón, pero es que el objetivo de este iPhone es llegar a más gente, que más gente pruebe el ecosistema de Apple, empezando por un iPhone, que es lo que más gente quiere normalmente. Entonces, si te gusta cambiar de celular muy seguido, si te gusta tener un diseño súper moderno, aunque sí que es cierto que este diseño no deja de ser premium por no tener todo pantalla, porque sigue siendo de aluminio y cristal en la parte tanto frontal como posterior, entonces sigue siendo un diseño premium, pero no tiene toda la pantalla cubriendo el frontal. Y pues bueno, ya sé que esto es una noticia así como de actualidad que debería estar en Green Tech News, la voy a mencionar allá también, pero me parecía necesario hacer un video hablando exclusivamente de este celular porque me parece que es algo bastante interesante y creo que bueno, de momento no por todo el tema de la pandemia, pero va a ser un boom bastante fuerte de Apple, más que nada por su precio y sus características. Y pues bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, y nos vemos en el próximo video. Adiós.